¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ave y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho tiempo quería grabar videos en un formato diferente. Desde hace mucho tiempo que no grabo algo aquí desde mi casa, entonces he decorado un poquito de algo sencillo, pero espero que les guste. Como es costumbre en el canal, siempre hablamos de cosas de catrachos. O sea, hacemos unas secciones para ahí hablar un poquito sobre cosas de hondureño. Y si ustedes no saben, a nosotros los hondureños se nos dice catrachos, pero no por las catrachas. Esto viene desde el siglo XIX por un general que se llamaba Florencio Satrush. Y bueno, si son activos en el canal sabrán que últimamente he estado compartiendo muchas cosas en la pestaña de comunidades. Y si no la han visto, pues los invito a que la miren porque estamos ahí interactuando un poco. Casualmente, hace unos días puse un estado en la pestaña de comunidad. Tengo aquí mi computadora y la estoy viendo demasiado. Casualmente en la pestaña de comunidad puse un estado en el cual yo decía que me dejaran canales catrachos porque quería verlos e iba a compartir algunos de sus videos. Me encontré con un canal de una chica hondureña. El canal se llama North. Se los voy a dejar en la descripción. Y ella hizo el tag de la nacionalidad o el tag del catracho. Entonces me llamó mucho la atención y pensé que sería una idea interesante compartirlo con ustedes. Entonces, como hace mucho tiempo, van a decir, Ado, no tenías nada que hacer. Hace mucho tiempo no hacíamos un tag. Hoy vamos a hacer el tag del catracho. Primera pregunta. ¿De qué departamento eres? Yo sé que muchas veces les he dicho que vivo en Narnia. Aunque ahora ya no sé si soy del Honduras de aquí o del Honduras de allá. Pero yo nací en el Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán. Vivo en el Distrito Central, pero ya no vivo en Tegucigalpa. Vivo en Narnia, como les he dicho, pero ahora no sé si es el Honduras de aquí o el Honduras de allá. Cuando empiezo a grabar, suena la puerta, suena un carro, suena todo. Bueno, ¿cuál era tu apodo? Creo que no hay un hondureño que no tenga un apodo. Ustedes saben que me llamo Adonai y como diminutivo me dicen Ado. Ado, no Aldo, me llamo Ado. Otros en mi familia me dicen Nai, otros me dicen Negro. Algunos amigos de por aquí me decían Memo, por Memín. Búsquenlo ustedes en internet. Otro amigo me decía Chimón, por Chimón de Llanta. Tengo un amigo que me dice Chele Chino, que soy un chele chinoleado. Y ahora, como estoy calvo, todos me dicen Pelón. Y todos los apodos para pelones existentes que puedan haber. ¿Cuáles son las frases que más dicen? La frase que yo más digo es puta bo, no jodas y fuera jo. Comida típica favorita. Bueno, en primer lugar mi comida típica favorita son las baleadas. Ya en segundo plano las tajaditas de mínimo de plátano. Tajaditas con pollo, pollo con tajaditas. Tajaditas con frijoles. Palabras o frases que tu mamá más te decía. Bueno, en realidad son muchas. Pero recuerdo una. Fue la primera que se me vino a la mente. A mí no me gusta el pescado, no tolero ni el olor, ni el sabor, mucho menos. Mi mamá siempre me decía, peores cosas vas a oler y bien que te va a gustar. Cuando estaba adolescente no lo entendía, pero ahora que estoy grande ya lo comprendo y resultó ser cierto. Esta pregunta me dio risa. ¿Objeto favorito con el que te pegaban? Yo creo que favorito ninguno. Creo que era el favorito de mi papá o de mi mamá. Creo que a todos, bueno, a los de antes, los de ahora ya no, les pegaban con la faja. Mi abuelito, que en paz descanse, tenía una faja que él solo se la sacaba como un sable y le decía la larga. Mi mamá pues me agarraba con la faja o con la chancleta con lo primero que encontrara. Mami, mando un beso. Mi juego favorito de la infancia. Me gustaba mucho el fútbol, aunque nunca fui muy bueno, pero sí me gustaba. Pero también me gustaba mucho volar barrilete. Volando cometa, de ese tipo no. Pero sí me gustaba mucho volar barrilete ahí donde vivíamos. Era un lugar donde había bastante viento. Y también jugaba lo que llamamos ahora los famosos juegos tradicionales. ¿Qué es lo que más te gusta de Honduras? Como ustedes saben, yo les he hablado en los videos. Honduras es un país hermoso, lleno de gente hermosa. Hay excepciones. Y lo que más me gusta pues son los paisajes que hay a lo largo de todo el país, los cuales yo quisiera conocer y grabarlos todos, pero absolutamente todos. Me encanta que Honduras es un país lleno de lugares para poder visitar. En lo que se respecta, hay lugares donde existe una hermosa vegetación, hermosas cascadas, hermosos ríos. Hay una gran diversidad de flora y fauna en Honduras. Y por supuesto pues las playas, las hermosas playas. Creo que en realidad me gusta casi todo de Honduras. Casi todo. Tres lugares turísticos de Honduras. Podría recomendarles Roatán y las Islas de la Bahía, pero no los conozco.
pero obvio que se los recomiendo porque sé que son lugares muy bonitos. Así que en primer lugar les recomiendo que Copán Ruinas, las playas de Tela, Ceiba, Omoa, Trujillo y todas las playas de la costa norte. Y por último, Panacán, el Parque Nacional Cerro Azul Mehámbar. Es un lugar hermoso, espectacular. Palabras que solo un hondureño diría: pajombe. Maje, se usa para absolutamente todo. Vale, bayunco, que es como decir tonto. Cachimbo, que es como decir montón. Churuncuyo, es como algo corriente. Enchivolarse, es como confundirse. Zarandajo, como este zarandajo, este maje. Surrear, es como hacerse del do. Y si quieren ver más frases que solo un hondureño diría, aquí les dejo una tarjetita de frases catrachas 1 y 2, y creo que hay hasta 3, entonces vayan a verlas. Equipo favorito: antes era muy fan del Olimpia, ahora soy muy fan de la UPN porque ahí me gradué, pero ya no voy al estadio porque se ha vuelto muy peligroso y los partidos se han vuelto muy aburridos. Cuenta una pasada. Bueno, una pasada es una anécdota. Recuerdo que... vamos a ver... recuerdo, esto pasó en el 2007, como les dije, fue lo primero que se me vino a la mente. Estaba en el hospital esperando, pues, que naciera mi hija mayor. Y había una mujer como entre el cuarto y el quinto piso, hay una grada, había un cristal, estaba roto. La mujer estaba embarazada y se quería tirar. Escuchamos los gritos y bajamos, la mujer andaba en bata y bajamos a quererla ayudar. Y los doctores nos dijo: agárrala de los pies. Entre cuatro hombres, yo la agarré de un pie, otro la agarró de otro pie y de las manos, y la subimos. Me arrepiento mil veces de haber agarrado a esa mujer de los pies. No piensen mal. Bueno, la verdad que sí. La mujer iba en bata, ya estaba por dar a luz. La llevamos y la pusimos en el burrito y nos dijo el doctor: agárrenla. Entonces yo la agarré y enfrente de nosotros el doctor se puso un guante, se echó una hiel amarilla y revisó aquella... oh, eso para mí... pobrecitas, de veras mujeres, las compadezco. Y resulta que la mujer había parido como 5 hijos y el marido ni se dio cuenta, en fin. Pero eso fue una historia traumante. Recuerdo del colegio. Bueno, del colegio podría contarles muchas cosas, como por ejemplo que estuve en un colegio donde casi solo habíamos varones y las pocas mujeres parecían hombres. Era un colegio técnico, yo estudié mecánica automotriz, pero no sé mucho de carros. Y muchas cosas no las recuerdo porque en el 2010 yo tuve un accidente. Así que si quieren que les cuente en otro video qué me pasó en el 2010, que por cierto casi me muero, déjenlo abajo en los comentarios. ¿Qué tipo de alumno era? Existen 3 tipos de alumnos: el inteligente o el nerd, el que sabe lo todo, el típico niño que lo sabe todo, el que le vale chancleta todo, que no hace tareas, que le vale porra todo, y el alumno que... el que vale ver. Yo era el tercero. Yo pasaba desapercibido. Estaban los relajeros por un lado y los inteligentes, y estábamos el grupito de los que valíamos chancleta. Éramos, no existíamos. Cosas que pasan solo en Honduras. Bueno, ustedes ya saben, Honduras es el país donde se roban descaradamente las elecciones y donde cualquiera, absolutamente cualquiera puede llegar a ser diputado. Like si quieren a donar en el Congreso. ¿Canción favorita o artista hondureño? Bueno, me puse a pensar antes de esta pregunta y creo que el único, el que yo pasaría, sería Polache. Me gustan mucho sus canciones como Miro Honduras, Hablo Español. Hay una que se llama Le Agradezco al Señor, que me encanta. Y bueno, solo esa. ¿Película favorita hondureña o novela? Películas, realmente no soy muy fan del cine hondureño. Podría recomendarles Morazán, que se estrenó hace poco. Y novelas, pues creo que les recomendaría Amor de Pueblo, de los del cuarto, porque ahí salgo yo. Compone una oración catracha. Te voy a poner abajo lo que significa. Maje, vamos a la pulpería y nos echamos el Freddy, pero vos pones las varas porque ando palmado. Y por último, esta pregunta la agregué yo, creo que era necesario. ¿Qué es lo que no te gusta de Honduras? Creo que es muy fácil de responder. Ya les dije lo que me gusta. Y lo único que no me gusta de Honduras, que a pesar de ser un país hermoso, está lleno de mucha gente corrupta. Hay demasiada corrupción en Honduras. No me gusta toda esta situación fea que ha sucedido desde noviembre para acá, o desde hace un par de años atrás. No me gusta que no haya salud, que no haya trabajo, que no haya educación, que de nada nos sirve votar y al final, pues, la opinión de nosotros los jóvenes no importa y que solamente decidan unos pocos. Eso es lo que no me gusta de Honduras, pero Honduras es un país hermoso, lleno de gente hermosa, por el que vale la pena luchar. Y por último, espero que este video les haya gustado. Hay que taguear. Yo voy a taguear a varias personas. La primera es Rakiminchi, o Raquel, del canal de Rakiminchi. A Fernanda RR. A Sofía, del canal Poppy Reyes. A Ali Cast, así se llama el canal, Ali
podcast a Claudia Ocampo, a mi amigo DJ Luma y a mi buen amigo Javier Chiquirred. Y un extra, y les voy a pedir que vayan y hagan mucho spam a Elsa Oceguera, que haga el tag del catracho, que la hemos nominado de parte de YouTube Honduras a que haga el tag del catracho. Y bueno amigos, pueden ustedes también contestar este tag abajo, aquí abajo de mi panza. Si les gustó este video, no olviden darle manita arriba. Espero que no se haya escuchado el ruido de mi casa. Si les gustó este video y que grabemos aquí, no olviden darle manita arriba. Compartan este video con todos sus amigos. Si quieren ver más videos, suscríbanse a mi canal picando abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Mis redes sociales se encuentran en la descripción de este video. Les mando un gran abrazo para todos los que están aquí y los que están allá en Honduras. Ahí nos vemos a la próxima. Yo soy Ado, el de los videos. Tu catracho favorito. ¿Te gustó? Comenten.